Ya hasta los 30. 10 son de Haywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. ¡Y en Pacífica! Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os habla vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. Módulo de acople eléctrico. Dijiste que no era nada serio cuando vine. Que estabas seguro.
equivocaría. Busca otro taller donde no pregunten qué hace un nómada a este lado de la frontera. Muy bien. Aparta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes idea de lo que haces? Estoy pensando. ¿Y? No me ayudas hablando todo el rato. Voy a saltarme el acople con un puente improvisado. El compresor no dejará de funcionar. Podría griparte. ¿Te he pedido tu opinión? Vale, vamos a ver qué pasa. Es lo que te estaba diciendo. No. No está nada mal. La cuestión es cuánto te dura. Me llevará a Night City. Ya se me ocurrirá algo allí. Vale. Busco a alguien. Jackie Wells. Quizá lo hayas... ¿Qué? ¿Se podía o no? Para un rato sí, pero es una chapuza. Para eso, haberle echado un gapo y usado cinta de embalar. Ha funcionado, que es lo que importa. Busco a alguien, Jackie Wells. Quizá lo hayas... La antena tiene mala pinta. No creo que furrule. No vas a escuchar mucho. No me digas. Mike, no sabía que tenías un cliente. Llegó hace unas horas. Yo pensaba que se habría puesto en contacto contigo. No te preocupes, Mike. Ya lo vamos a arreglar. ¿No sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café. Culpa mía, no tenía pensado parar. Se ha roto un acople y me he visto obligado. Ya. Siempre hay algo que sale mal. Me llamo Andrew Jones. Habrás oído hablar de mí. No sabría decirte. Serví en operaciones especiales en la última guerra. Los Shogun plateados. ¿Te suenan? La verdad es que no. No eres muy parlanchín, ¿eh? ¿Es un vehículo nómada? Me lo imaginaba. Lo arreglaré y me iré. No tengo motivos para quedarme. No, puedes estar seguro de ello. Nada me encabrona más que un puto vagabundo. ¿Dónde acampa tu clan? No hay clan, no hay campamento. He venido solo. No me lo trago. Los nómadas siempre vais en manada. Mi familia se fue a la mierda. Por eso voy a Night City. Eso te hace un proscrito entre proscritos. Estoy deseando que te pongas en marcha cuanto antes. He visto una torre de comunicaciones de camino. Se me ha roto la antena y necesito llamar por radio. Lo que necesitas es largarte cagando leches con el pico cerrado. Y no quiero volver a verte deambulando por estas tierras. ¿Entendido? Lo he dejado claro. No quiero problemas. Pues deja de buscarlos y tira millas. ¡Rápido! Thank you.
Hola. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Por fin te escucho! Billy McCoy, me alegro de oír tu voz. V, ojalá pudiera decir lo mismo. Necesito tu ayuda. Una última vez. ¿Otra última vez, dirás? Tengo que encontrar al cliente que tiene mi carga, pero no sé dónde está. Estabas en el sitio justo en el momento adecuado, ¿no? Claro que estaba. Puede que el cliente dejara un mensaje. ¿Puedes comprobarlo? Vale. Pero es la última, de verdad. ¿Nombre del cliente? Jackie Wells. Pues sí que ha dejado un mensaje. Te espera en una granja. Te paso la geolocalización. Gracias, Willy. Te debo una. Así es. Intenta que no te maten y no vuelvas a llamar. Ya me preocupaba tener que volverme un agricultor. Espero que estés aquí por mí. Eso creo. ¿Y tú eres...? Jackie Wells. V, creo que tienes una merca para mover. ¿De dónde vengo? Compartes un poco de tu alma antes de hacer negocios. Es como una costumbre. O solo buenos modales, tú sabes. Vale, empezamos por ti. Soy nativo de Night City, de Haywood hasta el tuétano. Nunca he estado en Night City, eso no me dice nada. Entonces, imagina un lugar en donde todos son tus brothers o tus carnalas o al menos un primo lejano. Creo que lo entiendo. No tienen por qué caerte bien, pero son tu familia. Así es, Haywood. Y todos están armados. ¿Y tú? Podría decirse que vengo de mi propio Haywood. Nos vamos a llevar bien, entonces. La merca. ¿Qué hay dentro? Mientras menos sepas, mejor dormirás. No tengo ni puta idea, y eso es bueno. ¿No sabes lo que pasas de contrabando? Esto es mercancía corpo robada. ¿Robada? ¡Ah! Un pendejo la perdió, otro la encontró, la pasó y... pues aquí está. Ya sabes, el efecto mariposa o lo que sea. ¿Y no hay nadie que eche en falta esta caja? No importa que la busquen. El problema es que la encuentren antes de que cruce la frontera, ¿no? Pues al coche. A huevo. Creí que no ibas a venir. Me entretuvieron. Y no eres lo que se dice fácil de encontrar. Para no llamar la atención, ¿sabes? El sheriff parece un enojón desgraciado. Ya te digo.
quitarme esa ruta. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos? ¿Tienes su manifiesto de carga? ¡Clarín! El Fixer no te dio los detalles. Lo hizo. Solo quería asegurarme. Escucha, amigo. Los dos somos profesionales, ¿qué no? ¿Estás seguro de que contrabandeaste antes? ¿Por qué? ¿Estás nervioso? ¿Yo? Por favor. Bueno, mejor un poquito. Hey, ahí está el cruce de la frontera. ¿Y ahora qué? Nada. Nos escanean y comprueban los papeles. Órale. Deja que hable yo. Por favor. No salga del vehículo. El control de seguridad comenzará en breve. Tengo un mal presentimiento. Se van a dar cuenta de que estás nervioso, ¿vale? Tienes que calmarte. Sí, sí, sí. El manifiesto. Nos lo van a pedir. Ten esto. A ver. Oh, marcada como PED. Perfecto. ¿Qué significa? Perdida en destino. Vamos, que la merca tenía que perderse en cuanto cruzara la frontera. ¡Órale! Así que saben que estamos contrabandeando. Van a descubrirlo. El propietario del vehículo de la zona de inspección debe presentarse para responder a unas preguntas. ¡Chingada madre! ¿Y ahora qué? Si queremos que la gente de aduanas haga la vista gorda con nuestra docu, hay que darle un incentivo. ¿Tienes el credit chip con el soborno? Ah, sí, sí. Lo olvidé. Claro, te olvidaste. Lo mantendré encendido, por si se arma. De acuerdo. Porta armas, deposítelas aquí. A la sala número 2, por favor. Siéntese. Documentación. Conozco las reglas, todo está ahí. Puede que sí, o puede que no, ya veremos. ¿Qué transporta? Ahí lo pone. ¿Todo? Hay un anexo adicional al manifiesto. Ah, sí, refresqueme la memoria. ¿Para qué clan trabaja? Para ningún clan. Estoy por mi cuenta. Valiente, pero no muy listo. Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos, bueno, doy gracias por no estar a ese lado de la mesa. El sentimiento es mutuo. Puede irse. Su socio lo está esperando en el coche. No olvide sus efectos personales. Cuidado con ese juguete. Y bienvenido a Night City. Esos mierdecillas se creen que Night City es una especie de paraíso. ¿Qué le vamos a hacer? Son jóvenes e ingenuos. Un eufemismo de ignorantes.
¿Qué pasó ahí dentro? Ahora te lo cuento. Hay que irse de aquí. Sí, órale. A decir qué chingados pasó. El de aduanas se puso gilipollas. ¿Y eso no es normal? No hasta ese punto. ¿Qué, hueles problemas? Tú conduce, Jackie. Alguien viene. Esto no se ve nadita bien. Detenga el vehículo inmediatamente. ¡Vámonos de aquí! ¡Yo! Transporta contrabando de propiedad corporativa. Repito, detenga el coche. ¡Joder! ¡Hijos de su puta madre! ¡Casi nos chingan! ¿A eso le llamas contrabandear? ¡Chingao! Se suponía que sería sencillo. ¡Sin problemas! Relájate, coño. Estas cosas pasan a veces. ¿Estas cosas? ¿Qué clase de pinches cosas? El tío de aduanas le ha dado el soplo a la corpo de que tenemos su merca. ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo. Supuso que no teníamos a un clan respaldándonos y tenía razón. Pendeja menta ridículo. ¿Y ahora qué? Hemos cruzado la frontera. Ahora me pagas y cada uno por su lado. No te voy a mentir. Ando sin lana. No te puedo pagar ahora. Tendré algo para ti cuando cobre esta mierda corpo que llevamos. ¿Y te crees que me voy a quedar de brazos cruzados? De hecho, no te iba a pagar nada. Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... eres a toda madre. Aprecio tu sinceridad. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora echemos un vistazo. Ábrelo.
Hostia puta. En la caja pone Arasaka. Estamos robando unos peces muy gordos. Entonces haremos mucha lana. Ah, no mames. Una iguana real. Creo que es una iguana antillana. ¿Iguana anti qué? Sí, vi algo en la tele sobre ellas. Se extinguieron hace como 30 años. Son de las Antillas Menores. Vienes de lejos, amiguita. ¿Sacarás mucha pasta por ella? Claro, una cantidad que nos hará feliz. ¿Nos? Sí, compa. Vamos, mitad y mitad. Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con lana interesado en esta joya. Aunque es una pena. Siempre quise una mascota. El nombre Manny le quedaría de pelos. Por cierto, ¿tienes planes de lo que harás en Night City? Ninguno. Me he tirado los últimos años viajando de estado en estado con mi familia nómada. A lo mejor te esperan en otro lado, ¿no? No. Decidimos tomar caminos separados. Debe ser difícil no tener con quién regresar. Pues tú no te preocupes. Te ayudaré a encontrar cantón. Tienes que vivir en alguna parte. Es importante poder contar con alguien. Ya sabes, como la familia. Igual y encuentras una en Night City. Gracias, te lo agradezco. Ándale, no es nada. Tenemos química tú y yo. Sería una pinche lástima desperdiciarla. Socio. Oye. No, pequeña ternurita. Muy bien, socio. Pirémonos con esta lagartija. ¡Muy buenas, Night City! ¡Os habla Stanley! ¡Menudo día nos espera en la ciudad de los sueños! Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá un año. ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros como Morgan Blackhand o Wayland Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. O eso dicen. Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio. No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. En Night City. La ciudad de los sueños. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech, por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? ¿Militech? Ya que esto es clasificado, Tech Militar, ¿de dónde lo has sacado? De T-Bag, y nuestra chica le hizo algunos ajustes. ¿Por qué? ¿Se cree mejor que Militech? Nel, dijo que no era muy de su estilo. Ya lo verás. Ahora no, Jack, no puedo. Sí, eso más tarde. Ah, sí, claro. Mañana. ¿Wakako te dio alguna pista o consejo para el trabajo? No soy tu madre. Te pago para que hagas un trabajo. Es fácil. Vamos allá. El elevador, por aquí.
Aparentemente el objetivo es Sandra Dorset. Su biomon se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya palmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Bug. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigue siendo parte de este escuadrón. Escuadrón. Genial. Calmaos un poquito los dos. Ya casi estamos. Sí, Bug. Concéntrate. Tesla 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Han, ojalá no sea. Intenta hackear la puerta. Esta mierda. Puedes activar la UV. Deprisa. ¡Nuestro objetivo UV! ¡Oye, UV! ¡Chécate a esta chica! Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2. Canela fina. Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro. Parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando.
habitación da a una terraza. Ventana a la izquierda. Engraso la cerradura. Bien. ¡Tomen esto, cabrones! Puerta hackeada. Id con cuidado. ¡Chinguen a su madre! No veo movimiento en los sensores. Parece que le has dado. Despejado. ¿Y hasta dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. ¡Cago en Dios! Carajo. Ya sabes que tengo un estómago de hierro. Creo que la tengo. Al objetivo. ¿Esto? ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos. V, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Esto no se ve nada bien. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platino. ¿Platino? ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo. Creo que le han bloqueado la señal. Le habrán hackeado el biomon, reconfigurado el firmware o metido un neurovirus. ¡Carajo, tipo! ¡Tú no estás aquí! ¡Hay tinas, hielo, ganchos y cuchillos de camisero! Hackeo chapucero, ¿eh? Tengo una idea. Mira su neuropuerto. ¿Hay un pincho? Sácalo. Estará silenciando el biomon. Hay un pincho. Lo estoy sacando. Comprueba el biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El biomon dice que Trauma llegará en 3 minutos. Su plan Premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento. Cita. Hay que sacarla del hielo. ¡Joder! ¡Le está dando un paro! V, ¿qué coño está pasando? ¡Jackie Jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ahí te va, bro! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Fuera, bro! ¡Llévala fuera! ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! NC570442 asegurada. Estimulantes administrados. 70 miligramos de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrinógeno. Salgamos aquí. El elevador nos llevará directo al estacionamiento. Buen trabajo, se acabó el espectáculo. Desconecto, os veo cuando toque. Pronto, espero. Mira, brother, tengo algo que hacer. ¿Te importa que use tu carro?
Tengo una cita con Misty, pero no puedo ir en metro. No me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Me salvas la vida, güey. Gracias. ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos. Estoy molido. Oh, casi se me olvida. Deberías hablar con Wakako. Dile que el jale está hecho. V, ¿cómo ha ido? ¿Nuestra clienta está viva? Más o menos. Trauma Team se encargó de ella. Se recuperará. Espléndido. El pago te está esperando. Puedes venir a por él cuando quieras, ahora mismo incluso. Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa. La policía ha rodeado Watson. El distrito está cerrado. Si quieres superar el cordón, tendrás que darte prisa. Gracias por el aviso. Me pasaré a verte más tarde. Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson. Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo. Ah, yo me ocupo, güey. Yo manejo. No deja de fascinarme. Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. Nel, güey. No es como cualquier otra. Morgan Blackhand, Andrew Wayne, Adam Smasher. Aquí nacen las leyendas. Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? Jack, van a clausurar Watson, ¿te acuerdas? Madres, tienes razón. ¿Se me hace a mí o...? ¡Chino, lo sabía! Nos está siguiendo una camioneta. ¡Puta madre! ¡Mi tantito! ¡Buitres! ¡Hijos de puta! ¡Jack, conduce, joder! ¡Joder, chingada madre! ¡No muevas el punto fuga! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Lo tengo, cabrones! ¡Ve! ¡Apúntale al conductor! ¡Chicago! Tu bebé quedó bastante golpeado. Lo siento, bebé. Tranqui, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. Tomaron muy a pecho. Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, gente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no aparezco.
O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad, ¿me entiendes? Qué pena. Míralo. Quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Vale, adelante. Que tenga una muy buena noche, agente. Creo que le has gustado. La devoción que demostré la conmovió. Claro. Soy leal, fiel en mis sentimientos. Soy modesto, ya sabes. ¡Fuera del coche! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! ¡Madres! Checa eso, V. Se fue toda la chingada. ¡Mierda, están aquí! ¡Disparad, joder! Se terminó el espectáculo. Los infelices se lo estaban buscando. Casi estamos en tu casa. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haywood. Calma, UP. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí, seré Jackie el simpático otra vez. Con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Dale. Ahí luego. Thank you.